Hoy entró en vigor la nueva tarifa del transporte urbano, costará 9 pesos con 50 centavos. Ciudadanos denuncian abusos en el cobro del servicio por parte del Interapas. Interapas no ha pagado el predial de 31 predios que tiene Soledad. Y todo lo mejor del mundo de los espectáculos con Mercedes Espinosa. Muy buenos días, bienvenidos a CN13 Digital. Los invitamos a que nos acompañen a partir de hoy en punto de las 8:30 de la mañana. Le tenemos información para todos ustedes y arrancamos el día de hoy. Entra en vigor la nueva tarifa del transporte público, esto de acuerdo pues a la Ley Estatal del Transporte. A partir de hoy el camión costará 9 pesos con 50 centavos, así que pues bueno, saque su dinerito, los ahorros y utilícelos en el transporte público. Este lunes, previo a la entrada en vigor de la nueva tarifa del transporte urbano, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Jaime Ernesto Pineda Arteaga, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ramiro Robledo y los permisionarios sostuvieron un encuentro para analizar los acuerdos durante la reunión del Consejo Estatal de Transporte, donde se determinó el incremento a la tarifa del camión, así como ver los pendientes que se tienen para ofrecer un servicio de calidad. En ese sentido, Margarito Terán, uno de los permisionarios, indicó que el incremento autorizado no será suficiente para atender los pendientes, por lo que los alcances económicos para mejorar el servicio con el incremento de 50 centavos serán pocos. Si se toma en cuenta que el incremento del combustible fue de 3.50 pesos en el año anterior, pues indudablemente que quedamos completamente desfasados con la tarifa. Estamos hablando de un desfase de 65 centavos por pasajero que se suba a los camiones. En el tema de las tarjetas de prepago, pidió paciencia a la ciudadanía, ya que se está trabajando en el tema para homologar el sistema, aunque no ofreció una fecha en específico, debido a que ellos también la desconocen. Estamos tratando de hacer todo lo posible para empatar las tecnologías y sea compatible la tarjeta en cualquier camión. Pero se tiene que tener poquita paciencia, ¿verdad? Porque son ajustes tecnológicos y muchas cosas. En el tema de seguridad, el permisionario se deslindó al referir que es un asunto que le compete a las autoridades, pues ellos ya cumplieron con la instalación de las cámaras y en algunas unidades hay hasta botones de pánico. Por su parte, el titular de la SCT en la entidad, Ramiro Robledo, dijo que de los 1,000 camiones que circulan en la ciudad, 970 ya cuentan con botones de pánico y de los cuales 700 están conectados al C4. Además, que del total de las unidades, 50 podrían salir de circulación debido a que ya exceden los 10 años de antigüedad. Sin embargo, dijo que todavía existen pendientes que se continuarán trabajando a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a la población. Yo sí tuvo una reunión, reuniones de trabajo muy productivas, y continuarán las reuniones de trabajo. Hay cosas que están en el ámbito de las facultades del Consejo Estatal de Transporte. Hay otras cosas que no están en el ámbito del Consejo Estatal de Transporte y que también se están dialogando. Lo mejor de todo es que hubo muy, muy buenas propuestas de ambas partes. De acuerdo con las autoridades, será a partir de este martes cuando el transporte urbano comience a cobrar 9 pesos con 50 centavos en tarifa general, 8 pesos con 70 centavos el servicio prepago y 4 pesos con 35 centavos servicio preferencial. Y este incremento obedece al tema inflacionario y nada tiene que ver con las propuestas que presentaron los permisionarios. Edición Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio. Y los invitamos a que sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como CN13 Noticias, también en Twitter e Instagram, ahí nos puede buscar como CN13 Noticias y seguir pues esta transmisión en vivo que le estamos presentando a todos ustedes y llevarles la mejor información en San Luis Potosí. Y bueno, mientras en otras entidades del país continúa el desabasto de combustible, en la entidad las autoridades garantizaron el servicio para los potosinos.
Aunque el desabasto de combustible continúa en varias entidades del país, autoridades en el estado dieron a conocer que esta situación no se presentará. Así lo informó el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías al referir que Pemex sigue distribuyendo los 100,000 barriles diarios al estado para satisfacer la demanda de servicio de los potosinos. Sin embargo, comentó que se envía una encarga extra para brindar el apoyo a las estaciones de Aguascalientes sin afectar la distribución en el estado. Seguimos con el abasto normal, no tenemos problema. Se le dio un poco más de producto a la terminal de aquí porque estamos surtiendo una cantidad no muy grande, pero Aguascalientes lo estamos apoyando. Pero ese producto que se está entregando a Aguascalientes no es un producto del stock de nosotros. El funcionario apuntó que son al menos 8 pipas diarias de carga extraordinaria las que llegan y se envían a la entidad vecina a fin de regularizar el servicio. Al cuestionarle sobre las estaciones de servicio que se detectaron cerradas por no tener gasolina, el funcionario justificó que eso es cuestión ajena al desabasto, pues hay combustible suficiente para distribuir. En estos días, sobre todo en las gasolineras periféricas, ha habido una sobredemanda de vehículos foráneos. Estamos viendo muchas gasolinas de gasolineras que están vendiéndole producto a vehículos de Guanajuato y algunos de Aguascalientes. Y eso hace que desfase el stock que tiene cada estación. Finalmente, el funcionario indicó que entre todas las autoridades se acordó prohibir la venta de combustible en garrafas o bidones. Y aquella persona que se detecte transportando producto de manera irregular, se le decomisará. Y en caso de que se sorprenda a los despachadores vendiendo así el producto, se aplicarán las sanciones correspondientes. Edición Luis Ustaita, Miguel Ángel Lucio. Y revise su recibo de agua potable, y es que podría estar pagando más de lo que anteriormente pagaba. Y es que en redes sociales ciudadanos denunciaron los excesos cobros que hace el Interapas, y no se habla de 5 ni de 10 pesos ni 50 pesos, sino que en ocasiones se ha cuadruplicado la cantidad de recibos anteriores. Ciudadanos denunciaron por redes sociales los exorbitantes aumentos en recibos del agua, ya que hay casos que cuadruplicaron en la cantidad que pagaban bimestralmente. Algunos acudieron a las oficinas de Interapas para manifestar su inconformidad, como el caso de la señora Guadalupe Méndez, quien vive en un departamento en la colonia Valle Dorado y que, a pesar de ser la única que habita su hogar, le llegan recibos de hasta 800 pesos. No me callo, ni tengo por qué callarme, ni le tengo miedo a la autoridad. Mire, vivo sola, soy viuda, tengo 70 años, tengo una operación en la columna y en la rodilla. Mire, yo vine a pagar porque me llevaron el recibo que ya se había pasado el tiempo de que me habían dado para pagar 200 pesos cada bimestre, cada dos meses. Y vine a pagar el día 7 de octubre. Me cobraron 801 pesos. Como esta historia se repite en otras, por lo que no le brindaron una solución a esta persona de la tercera edad y que tendrá que pagar dicho recibo. Pero yo no me callo la boca de decirle al gobierno que no sean sinvergüenzas. Por su parte, Timoteo Silva, el ciudadano hasta la madre que increpó al gobernador del estado Juan Manuel Carreras López para manifestarle su descontento en la inseguridad, también denunció en redes sociales el excesivo aumento a la tarifa del agua, mismo que fue atendido de forma inmediata ya que se viralizó donde denunció el hecho. Hice un pago parcial, todo quedó en un pago parcial. Supuestamente aquí un trabajador de Interapas de nombre Martín, pues que me explicó todo a detalle el porqué del aumento así tan drástico del consumo bimestral de mi recibo. Me explicó, ya me cambiaron un medidor, en la mañana me cambiaron el medidor, me dijeron que, como les comentaba, mi medidor supuestamente estaba mal, pagué 317 y dicen que a lo mejor mes con mes me va a llegar ya de 317. Antes era de 2.95. Considero injusto las altas tarifas, ya que el servicio no es de calidad, debido a que en muchas de las zonas el agua no sube ni a las llaves del agua de los baños. Yo nada más sí le digo a los ciudadanos de San Luis Potosí que, pues, que no tengan vergüenza, que no tengan pena. O sea, pues el dinero lo ganamos todos día con día.
Que así sean 200, 300 pesos y eso lo multiplicamos por todos los ciudadanos a los que abusan de esa manera, pues ya es una gran cantidad. Y no nada más en el consumo del agua, o sea, también las coladeras, o sea, la ciudad está colapsada. O sea, los baches, las coladeras, el consumo de agua, el alumbrado público. Simplemente a mí me gustaría que las cosas en San Luis Potosí, que nuestro alcalde, nuestro gobernador, se pongan las pilas y llamado a los ciudadanos para que levanten la voz y digo, pues todo el mundo trae un celular, no nos cuesta nada hacer un video, tomar una foto. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla. Y mire, mientras a usted el Interapas le cobra por el servicio de agua potable, pues a veces por cantidades excesivas, es el mismo organismo operador de agua quien debe predios al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Se habla de al menos 31 propiedades que mantienen en deuda. El presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, señaló que buscará el acercamiento con el director del Interapas para aclarar el tema de los adeudos que tendría el municipio por las purificadoras de agua. Sin embargo, también plantearía el adeudo que el organismo operador de agua tiene por el predial de 31 inmuebles que tienen en la demarcación. Hernández Villafuerte lamentó la postura del titular del Interapas, Fermín Purata, en torno a buscar generar un escándalo por un tema que antes de hacerse mediático se pudo solventar en la mesa, además de asegurar que en caso de existir un adeudo, el municipio está dispuesto a solventar dicho pago. Mira, si en este tema entramos y hay adeudos, yo doy la cara, yo no evado, yo respondo. Y si hay que pagar, pagamos. O sea, yo no evado, o sea, a mí me gusta actuar derecho y bajo la ley, o sea, no hay ningún problema. O sea. En contraparte, el edil soledense recordó que el Interapas cuenta con más de 30 inmuebles que no pagan el impuesto predial desde hace muchas administraciones, bajo el entendido de que no se cobra a las instituciones públicas que otorgan un beneficio a la ciudadanía. Hay una regla no escrita, ¿verdad? Por ejemplo, hay planteles federales que están en mi municipio, está el aeropuerto, están muchas escuelas que no pagan predial y entonces, bueno, lo damos por entendido que son algo asociaciones que dan un beneficio a la sociedad. Entonces, pues yo creo que habrá que sentarnos a hacer cuentas. Con información de Esdrúbal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias. Y mire, debido a los cortes irregulares que hace el organismo operador de agua, pues bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene al menos 4 quejas por este mal servicio que ofrece el Interapas. El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, señaló que el organismo operador del agua potable Interapas es la instancia que más quejas tiene ante la CEDH después de las dependencias gubernamentales. En ese sentido, el ombudsman potosino señaló que la mayoría de las quejas que llegan ante la CEDH en contra del Interapas son por cortes injustificados del suministro del vital líquido. Al respecto, indicó que al ser el derecho al agua un derecho humano plenamente reconocido, la Comisión intercede por la ciudadanía que denuncia este tipo de problemas sin importar el estatus de su deuda. López Espinosa indicó que en las primeras 2 semanas que lleva este año 2019, ya son 4 las quejas que se han presentado en contra del Interapas por la falta de agua, así como por la calidad de la misma que reciben los ciudadanos de diversas colonias. Tenemos en lo que va del año 4 que tienen que ver precisamente con uno, el desabasto, que fue el tema realito, y otro por la calidad del agua. En el tema del realito, el titular de la CDH indicó que desde que se presentó la ruptura de la tubería que abastece la gran parte de la zona metropolitana, se incrementaron el número de quejas por la falta de suministro. Entonces, es algo que estamos trabajando desde luego a través de un convenio de colaboración ya desde hace algunos años con el IPICIT, porque quien verifica la calidad o no del líquido, bueno, pues es precisamente gente científica que nos puede dar de manera profesional un dictamen relacionado con la calidad del agua. Con información de Esdrúbal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias. Muy buenos días, San Luis Potosí, ¿cómo amanecimos? Martes 15, ya al fin es quincena, la primer quincena de este 2019. Y para que este martes sea ahora sí totalmente perfecto, que el clima no lo sorprenda. La sensación térmica en este momento es de 7 grados centígrados. Para la región centro, 8 grados centígrados va a ser la mínima con una máxima de 20. Para la media, 12 grados centígrados va a ser la mínima con una máxima de 20 grados centígrados. Y se pronostica
lluvia para esta región. En el altiplano, 9 grados va a ser la mínima con una máxima de 19 grados centígrados. De igual manera, se pronostica lluvia como en la región altiplano, donde la mínima será de 16 grados centígrados con una máxima de 22. Se acerca el frente frío número 28 al noreste de la República Mexicana, así que habrá un descenso considerable de las temperaturas. Recuerden, por favor, abrigar bien a los niños, a los adultos mayores y, por supuesto, quédese con nosotros. Lo invito a que participe en la pregunta de hoy. Son las 7 de la mañana ya con 48 minutos. Son las 7 de la mañana ya con 48 minutos, que no se le haga tarde. Recuerde, si va a manejar, si ya va en rumbo al trabajo, a la escuela o a algún lugar, hágalo con muchísima precaución, pues el tráfico ya comienza a acumularse en algunas de las principales avenidas de San Luis Potosí. Extreme muchas precauciones, maneje con mucho cuidado y también no olvide participar en la pregunta del día de hoy. Pero también agradecerle a la gente que está comunicándose con nosotros y que se está conectando en estos momentos, pero dígame, ¿cómo califica usted el servicio que presta el transporte público? ¿Bueno, malo, deficiente, pésimo? Compártanos su opinión, para nosotros es de gran importancia escuchar todas y cada una de sus peticiones. Le repito, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, que en estos momentos están en vivo con nosotros en estos momentos, gracias a ustedes. Y por supuesto también agradecerles que nos estén comentando. Alma Rosa Palomares Vázquez, aún no ha cambiado esa situación, siguen cobrando, nos dice que son unas ratas, que paguen, nos habla de que carreras, que pague, pero pues nada, nada más no hace nada nuestro gobierno. Así que lo invitamos a que siga participando con nosotros y pues bueno, ¿qué le parece si mientras vamos con más información? Un 15 de enero de 1929 nace Martin Luther King Jr., quien fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Este mismo día, pero del 2003, muere Mario Curi Aldana, músico, compositor e investigador mexicano, compositor de estilo nacionalista, autor de más de 200 obras musicales. Y el Partido Acción Nacional se deslinda de las acciones irregulares de Javier Nava Palacios. Esto, bueno, pues por la concesión de obras millonarias que se han realizado de manera irregular. Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, señaló que el partido se deslinda de cualquier acción ilegal que pudiera cometer al alcalde capitalino Javier Nava Palacios, como las adjudicaciones directas a distintas obras millonarias. Sí, definitivamente, o sea, esas acciones, vamos, si es que las hay, que desconozco y es importante puntualizar, pero si es que las hay o algo, claro que se deslinda Acción Nacional. Por medio de redes sociales, la administración capitalina reveló los datos de las obras públicas que fueron adjudicadas de manera directa, a pesar de que algunas rebasan los montos permitidos por la ley, por lo que habrían que ser sometidos por licitación pública. Sí, vamos a estar platicando con el alcalde para ver y que pueda mostrar a través de los legisladores de Acción Nacional esas adjudicaciones. El cuestionarle si esto podría traer una mala imagen al partido, resaltó que por los actos de una sola persona no se puede afectar a todo un partido. No, creo yo que vamos, ustedes pertenecen a un medio de comunicación y si un compañero llega a cometer un delito o algo, ustedes no quieren decir que son también los responsables, ¿no? Aquí, si Javier Nava está actuando mal, el responsable es Javier Nava. Con información de Fernanda Padilla, CN13 Noticias. Y recordará usted que en la Plaza de Fundadores se instaló lo que es una pista de patinaje y una villa navideña para esta temporada decembrina. Bueno, pues a raíz de quitarle esta estructura, pues se dejó grandes daños en lo que es la plancha de la Plaza de los Fundadores, la cual está hecha de cantera. El daño, pues, es irreparable.
Tras la desinstalación de la villa navideña en Plaza de Fundadores a cargo del Ayuntamiento Capitalino, aparecieron algunas piezas de cantera destrozada, así como algunos cuadros que ya no tenían la pieza completa. Los hoyancos son visibles desde diferentes puntos de la plaza, en el área donde se ubicaron algunas casas navideñas y un tobogán que fue instalado sin alguna medida de seguridad por parte del personal del ayuntamiento. Cabe resaltar que hasta el momento no han terminado de desinstalar la pista navideña, sin embargo, a primera vista puede notarse un daño a las piezas que también se ubican en dicha zona. Hasta el momento se desconoce si será reparada dicha plaza y el costo que tendrá. Con información de Fernanda Padilla, imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias. Y ahora lo invitamos a conocer la información nacional más trascendental hasta el momento. Un viejo avión militar de carga iraní, un Boeing 707 que transportaba carne desde Kirguistán, se estrelló el lunes cuando intentaba aterrizar al oeste de la capital de Irán, causando la muerte de 15 personas. Una sola sobrevivió. Según información, el aparato se salió de la pista de aterrizaje y se incendió después de haber golpeado contra un muro al final de la pista, según precisó el ejército. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició con la distribución de una cartilla moral, la cual fue escrita por Alfonso Reyes en 1944. Durante la presentación del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en Valle de Chalco, Estado de México, informó que con esta cartilla se busca el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, aseguró que hay 5 casos específicos que fueron entregados a la Procuraduría General de la República por el lavado de dinero proveniente del huachicoleo, entre los que hay exfuncionarios de Pemex y exservidores públicos. En conferencia, el funcionario detalló que a partir del plan del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburo el pasado 20 de diciembre, la secretaría identificó que en específico en estos casos hay empresarios, así como un exdiputado local, un expresidente municipal y un exfuncionario de Pemex. El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el recorte presupuestal podría poner en riesgo no solo las facultades del instituto, sino también su autonomía, porque si este tipo de recorte se convierte en el modus operandi de aquí en adelante, vamos a estar en una situación delicada, señaló. Asimismo, dijo que no se les ha pedido nada a cambio de las negociaciones para encontrar 619 millones de pesos que pueden destinarse a la organización de 5 elecciones locales. Luego de analizar información del ejercicio fiscal 2017 de Pemex y cruzar información sobre ingresos declarados por contribuyentes asociados a gasolineras, el SAT ubicó que 194 contribuyentes cuentan con inconsistencias fiscales por 3.217 millones de pesos. En conferencia, la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, explicó que del monto total que se reportó, 54% de este, es decir, 1.742 millones de pesos, fue generado en estaciones de servicios de la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. 8 de la mañana ya con 54 minutos, que no se le haga tarde si ya va al gimnasio a cumplir los propósitos de este año 2019. Está muy a tiempo, es momento de levantarse y empezar un poco a hacer ejercicio, alimentarnos sanamente. Recuerde que lo mejor de todo es una buena alimentación, una buena salud física y mental. Pero también no olvide participar en la pregunta del día de hoy, y es que ¿cómo califica usted el servicio que presta el transporte público? ¿Bueno, malo, deficiente, regular? ¿Se siente segura, se siente cómoda mientras viaja en el transporte público? Compártanos su opinión, para nosotros es de gran importancia escuchar todas y cada una de sus peticiones, de sus mensajes, pero también no olvide darle like a nuestras páginas, a nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter e Instagram. También no olvide seguirnos en nuestra página de YouTube como CN13 Noticias. Mientras tanto, vamos a más información.
la última temporada de Juego de Tronos. Javi Noble nos habla sobre el desabasto de gasolina en nuestro país. Y por si fuera poco, la exnovia de Freddie Mercury será la gran ganona de las regalías de la película Bohemian Rhapsody. Y antes de concluir este espacio informativo, los invito a que me acompañe a ver el resumen. Ciudadanos denunciaron por redes sociales los exorbitantes aumentos en sus recibos de agua, ya que hay casos que se cuadruplicaron en la cantidad que pagaban bimestralmente. Algunos acudieron a las oficinas del Interapas para manifestar su inconformidad. El presidente municipal de Soledad, Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, informó que el Interapas tiene un adeudo por el predial de 31 inmuebles que tienen en la demarcación. Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, señaló que el partido se deslinda de cualquier acción ilegal que pudiera cometer al alcalde capitalino Javier Nava Palacios, como las adjudicaciones directas a distintas obras millonarias. Tras la desinstalación de la Villa Navideña en Plaza de Fundadores a cargo del Ayuntamiento Capitalino, aparecieron algunas piezas de cantera destrozada, así como algunos cuadros que ya no tenían la pieza completa. El alcalde de la capital potosina, Javier Nava Palacios, aseguró que por fin esta semana los bomberos recibirán recursos del ayuntamiento tras 3 meses de no recibir un solo peso. Este martes 15 de enero entró en vigor la nueva tarifa del transporte urbano, la cual será de 9 pesos con 50 centavos, 8.70 el servicio de prepago y 4.35 servicio preferencial. Y llegó el momento de ver qué es lo que está circulando en las redes sociales. Este es el video viral del día de hoy. Tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de sorpresas para los cumpleañeros, porque se puede salir de control. Y bueno, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana y aquí los esperamos más tarde para que usted esté informado de lo que sucede el día de hoy en San Luis Potosí. Y mañana nuevamente nos vemos aquí en punto de las 8:30 de la mañana, para que esté al pendiente de las redes sociales. Nos puede seguir en Facebook, Instagram y Twitter en CN13 Noticias. Así que continúe con nosotros con la programación de CN13 Noticias y acompáñenos durante la tarde. Alrededor de las 4 de la tarde estaremos dando un nuevo corte informativo y también nos vemos el día de mañana en punto de las 8:30 de la mañana. Que tenga un excelente martes.